habló el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, y dijo que las autoridades policiales aún están evaluando lo que ocurrió en Pedro Juan, pero admitió que el hecho de que sicarios pudieran atacar al jefe municipal en el centro de la ciudad sin ser obstaculizados por presencia policial evidencia un relajamiento de las fuerzas de seguridad. Dijo que luego del atentado contra Acevedo se duplicó la presencia policial en la zona con apoyo de la SENAT y de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero indicó que el desafío será mantener esa presencia policial de forma constante. Las cosas ocurren cuando de repente se relajan todas las cosas. Aquí se ha instalado un equipo táctico. Hace cuestión de 3 meses, enero, tuvimos una acentuación bastante importante en materia de muerte por encargo y se instaló un equipo táctico integrante de la Fuerza de Tarea Conjunta y fueron relajándose en un lugar muy céntrico, ocurrió el hecho. Entonces hay una situación, hay una impericia en materia preventiva y entonces la decisión fue el cambio. Se dio al mejor hombre que pueda manejar a la zona. Es una zona que hay que manejar de forma diferente a los demás departamentos del país, porque aquí el sistema de seguridad, el tipo de crimen que ocurre es distinto que los demás departamentos del país. Entonces no es tan fácil designar a cualquier persona y no es tan fácil también encontrar un director que quiera venir hoy en día a desarrollar un trabajo aquí en la zona norte. Entonces estuvimos evaluando, reuniéndonos aquí, acentuando la cantidad de dotación policial, precisamente del equipo de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Aumentamos ahora el doble de la dotación para que pueda trabajar en la parte preventiva y sostener en el tiempo ese equipo.